Nos estamos ubicando sobre la zona rural del partido de Carmen de Areco en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se notan los diversos espacios verdes y un paso a nivel por donde los trenes desde hace mucho no circulan más, aunque algunas de sus partes perduran. Cuando se va aproximando al lugar parece como que se está ingresando en un portal de espacio-tiempo y es trasladado a otra época. Porque algunas estructuras todavía siguen firmes, se puede notar como un gaucho montado en su caballo va recorriendo el camino de tierra, también los seres humanos que trabajan en el campo con sus camionetas y autos, hasta la infaltable moto, una era antigua, mezclado con este siglo XXI, a Dionisis Foterfon Noticias les está acercando un mundo de naturaleza. El puente es un paso de un tren fantasma, solo es un adorno de lo que un día fue para los trenes en sus tiempos. Los espacios verdes por el momento perduran en el tiempo. Antes que me olvide, en épocas en que el tren circulaba, en horas cuando llega el atardecer, hace más 25 o 30 años según un relato que me llegó que una vez cerca de esas vías observaron una luz muy fuerte que venía sobre las vías. Primero pensaron que sería un tren de carga, pero no fue así porque la luz se elevó a una velocidad muy increíble. Nunca se supo qué pudo haber sido, pero es otro de los episodios relacionados con los ovnis. Thank you.